Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos este tiempo informativo. Hoy, 5 de marzo de 2012. Este próximo miércoles, 7 de marzo, a las 6 de la tarde, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, y el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, ofrecerán una charla en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas sobre el decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía que regula las edificaciones en suelo no urbanizable y así dar a conocer las posibilidades de regularización que permite la Junta a través de este decreto. Se recuerda que es de especial interés para todos aquellos vecinos de la zona del Albarracín y así proceder a la regularización de sus viviendas. También por otra parte, y en el plano deportivo, el Club Deportivo San Roque lleva ya 5 jornadas sin perder, aunque todavía no ha conseguido los 3 puntos que necesita para lograr la permanencia en la tercera división, pero es solo cuestión de tiempo. El último resultado este sábado ha sido el empate a 0 en casa ante el Conil. Y aunque no ha perdido las diversas ocasiones de acercamiento y las posibilidades que se podrían haber conseguido, a falta de esos 3 puntos, hace que el ambiente esté un poco negativo, según el entrenador José María Pajares, aunque existen muchas posibilidades aún de lograr la permanencia en tercera división. Yo, por la ilusión que teníamos puesta en el partido, negativo, por el resultado. Pero nosotros cuando cortemos el vídeo, cuando cortemos la jugada de ataque, cuando cortemos de la forma que queríamos llegar a campo contrario y las veces que hemos llegado de esa manera, yo creo que la única diferencia que ha habido es que la gente especial que solía meterla no la ha metido, por desgracia, y poco más. Yo creo que de orden, de quién ha querido ir a por el partido jugando con 3 desde el minuto 50, con los cambios y eso, yo creo que ha sido el San Roque. Y bueno, unas veces nos ponemos por delante y parece que todo envuelve ya en positivismo, y hoy pues ese golito nos hace verlo todo negativo, ¿no? Y también les contamos que esta pasada semana, con motivo del triduo de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo Cautivo y Rescatado Medinaceli, Nuestra Señora de la Merced, ha tenido lugar sendas misas el miércoles y el jueves, y que ha desembocado en el tradicional besapié de la imagen, en la que se han acercado numerosos fieles. Tras el besapié se ha desarrollado el Vía Crucis, que se celebra cada primer viernes de marzo y que ha discurrido por la barriada sanroqueña de Los Olivillos. Son nuestras noticias de portada, pero hoy otros asuntos de interés de la jornada son estos que le ofrecemos ya en titulares. El alcalde, alarmado por la basura en el Pinar del Rey, estudia imponer una tasa a los usuarios de fuera de nuestro municipio. Participación Ciudadana reúne a todos los colectivos de mujeres del municipio en una jornada de convivencia en el Pinar del Rey. Unida por San Roque amplía su junta directiva con vecinos de los diferentes núcleos urbanos de nuestro municipio. Reunión de la concejal delegada de Participación Ciudadana para la posible creación de un espacio para jóvenes discapacitados psíquicos. El Club de Fútbol Chapas de Campamento presenta el nuevo estadio construido por Ángel Ruiz y da a conocer el próximo Open Ciudad de San Roque. Y una vez conocidos los titulares de la actualidad de este lunes, hacemos una breve pausa y enseguida comenzamos. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha mostrado hoy lunes su inquietud ante el lamentable estado, según sus propias palabras, en que ha quedado el Pinar del Rey cada lunes, tras recibir durante el fin de semana a miles de usuarios que acuden a este enclave natural a pasar un día de campo. En concreto, el regidor sanroqueño ha quedado impresionado tras conocer que se han recogido hoy más de 6.000 kilos de basura. Ha señalado que esta labor de limpieza tiene un coste mensual de más de 7.000 euros, un gasto demasiado alto para el ayuntamiento en estos duros momentos de crisis. Ruiz Boix ha señalado que están empezando a barajar como una posibilidad la imposición de una tasa para los usuarios de fin de semana del Pinar del Rey, si bien esta nunca se aplicará a los empadronados en el término de San Roque, ya que este espacio natural es
patrimonio municipal y, por lo tanto, propiedad de todos los sanroqueños. Explicó que a la cantidad de basura recogida cada lunes hay que sumar los desperfectos en el mobiliario instalado en el Pinar, muchas veces causados de manera intencionada y cuya reposición también se asume desde el ayuntamiento. Todavía no ha comenzado la primavera, así que esperan todavía más visitantes los próximos fines de semana, por lo que ha reconocido que la cantidad de 6.000 kilos de residuos pronto se quedará corta. El alcalde recordó que en realidad ya en 2001 se aprobó el precio público de 500 pesetas por el uso del Pinar del Rey y en abril de 2010 el anterior equipo de gobierno fijó dicho precio en 3 euros para todos los vehículos que entraran en el Pinar del Rey antes de las 3 de la tarde de los sábados, domingos y festivos. Ruiz Bois ha señalado que es cierto que hasta ahora no se ha aplicado esta tasa, pero es una posibilidad que no pueden descartar, si bien eximiendo de ella a los vecinos y vecinas de San Roque. El primer edil indicó que de lunes a sábado, un operario de la Delegación de Obras y Servicios se dedica en exclusiva a la limpieza y mantenimiento del Pinar del Rey, y cada lunes se suman otros 3 operarios más. El alcalde ha manifestado que quieren que nuestro Pinar esté en las mejores condiciones para que todos lo disfruten, pero es una responsabilidad que asumen y pagan desde San Roque. Ruiz Bois apuntó que quizás sea justo que los usuarios que lleguen de fuera del municipio contribuyan de alguna manera a este objetivo. Y con una gran participación se ha vivido en la convivencia de asociaciones de mujeres de San Roque en el Pinar del Rey, una actividad organizada por la Delegación de Participación Ciudadana que ha servido como preámbulo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta convivencia han estado presentes el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, el delegado de Hacienda, Jesús Mayoral, la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, y la delegada de Participación Ciudadana, Ana María Rojas. En ella han estado presentes más de 50 mujeres de las asociaciones Mudeca de Campamento, El Parral de la Estación de San Roque, La Charca de Torreguadiaro y Carmen Bru de San Roque. Estos colectivos se han unido para compartir un día extendido de campo, una jornada en la que no ha faltado el arroz, los pinchitos o la rica chorizada, todo organizado por las asistentes, coincidiendo todas ellas en señalar que las actividades de convivencia siempre son positivas y que sientan las bases del trabajo puesto en marcha para enaltecer el Día de la Mujer. Aquí hemos venido unas cuantas de Mudeca, otras no han podido venir porque se han puesto enfermas, pero vamos, que estamos conviviendo las mujeres, que ya hacía tiempo que no nos veíamos. Acerca el Día de la Mujer, día 8, allí estaremos en San Roque si hay algún acto, y luego el día 9 tenemos una merienda en la asociación, porque el 8 no podemos porque el acto este, la tenemos el día 9 en la asociación. Vamos a hacer una entrega de unos regalitos en el colegio y eso por la mañana, de unas florecitas que luego todos los años lo hacemos la asociación y ya está. Que no tenemos local, entonces con los locales que hay allí en la estación, pues ahora por ejemplo para el Día de la Mujer, pues se lo hemos pedido a los pensionistas y allí vamos a hacerlo, una merienda, porque también está cortito el presupuesto, pero vamos. Para el Día de la Mujer tenemos la merienda, luego tenemos también un viaje y así vamos, con lo poquito que tenemos, pero vamos bien. Estamos muy felices de estar aquí porque es un día estupendo y con todas las mujeres de aquí es estupendo. Hay algunas actividades, ¿qué hacemos? Talleres. De todo, de viaje. Yoga, de pintura, hacemos algunos viajes también. Sí, la verdad es que afortunadamente es muy fácil ser presidenta de una asociación como Carmen Bru, porque siempre hay un grupo de mujeres dispuestas a todo, dispuestas a hacer un refrito, a hacer un arroz, a organizar Día de la Tapa, a organizar cualquier actividad en la asociación, como es el día 6, que vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Para no pisar las actividades institucionales, lo hacemos el día 6 a las 6 de la tarde, haremos una charlita y una merienda y luego nos vamos a Carmona con 2 autobuses, una visita cultural, Carmona, Sevilla capital. Y bueno, luego también queremos ir en mayo, posiblemente Madrid, Cuenca, Teruel, Albarracín, y para cerrar los viajes, empezamos con los cortitos, los más larguitos, y el final Alemania viene, si Dios quiere, este año. Hoy yo creo que también ha sido una convivencia que un poco con los actos de la conmemoración del Día Internacional, yo creo que las mujeres debemos de
de seguir luchando, no por ser mejores ni nada, sino por ser iguales, porque yo creo que es importante conseguir la igualdad, pero real. Y bueno, y es muy importante que estemos aquí, que estemos en todos los sitios donde haya algún tipo de actividad y que aportemos. Las mujeres somos muy luchadoras y tenemos mucha capacidad de trabajo y somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Por tanto, yo creo que con nosotros se debe de contar y somos un pilar fundamental. La concejal delegada de Participación Ciudadana, Ana María Rojas, declaró que ya se llevaba tiempo preparando esta convivencia desde la delegación que preside y señaló que era un día alegre por la conjunción de todas las asociaciones de mujeres con el objetivo de colaborar y participar entre ellas sin ningún tipo de cortapisas. Esto lo queríamos desde Participación Ciudadana, llevábamos tiempo pensándolo y bueno, ya hemos decidido de hacerlo y muy contenta porque todas las asociaciones han colaborado muchísimo, vamos, no han puesto impedimento ninguno, al revés, nos han ayudado en todo, cada una ha puesto lo que realmente ha podido y por eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque como el día 8 es el Día de la Mujer, entonces lo que, por no hacerlo, como cae en día que no es laboral, pues entonces hemos decidido hacerlo hoy sábado 3 de marzo y así ya todas las mujeres que no, la mayoría trabajan, pues han podido asistir a este acto. Finalmente, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que en esta ocasión el ayuntamiento poco aporta, ya que son las mujeres las verdaderas artífices de lograr buenas sinergias a través de su colaboración mutua. El primer edil señaló que la convivencia no supone ningún coste para las arcas municipales y alabó el gran poder de convocatoria que ha logrado la Delegación de Participación Ciudadana. Un acto en el que el ayuntamiento poco aporta, más que este magnífico Pinar del Rey, que es de todos los ciudadanos, que es de todos los vecinos de San Roque, un acto que organiza la Delegación de Participación Ciudadana en estrecha colaboración con todos los colectivos de mujeres del municipio y que no supone ningún coste para las arcas municipales y sí que es un acto muy importante para la convivencia, para el ocio de estas más de 50 mujeres que hoy tenemos aquí en el Pinar del Rey. Colectivos de todo el municipio, de la Bahía, de la estación de Taraguilla, del Valle de Guadiar, también de la ciudad, y yo creo que ellas mismas se han convocado, lo están pasando divinamente y espero que esta jornada pues se vuelva a repetir durante los próximos años y también espero que el próximo día 8, el jueves, que tenemos cuando se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, pues los actos oficiales que se han preparado, en este caso desde el Centro de Información de la Mujer, desde el CIN, pues sean también del agrado de las mujeres trabajadoras, de las mujeres desempleadas, de toda la sociedad y que nos acompañen en ese acto en el Palacio de los Gobernadores el próximo día 8, jueves, a las 6 de la tarde. San Roque, lo vengo diciendo no solo en el colectivo de mujeres, San Roque siempre ha sido noticia por tener un tejido asociativo enorme, un tejido asociativo muy amplio, en el que, como digo, hay colectivos en todas las barriadas, hay colectivos en todos los distritos, en la ciudad, son más de 200 asociaciones las que existen en el municipio. Creo que nos podemos arriesgar a decir sin ningún tipo de duda que más de un centenar están muy activas, que están haciendo, pues todos los fines de semana tenemos actividades organizadas por los colectivos y en este caso el de las mujeres se les ve pues que están activas, son un colectivo de 7 asociaciones las que hoy están participando y yo espero que sigan creciendo y que sigan encontrando esos momentos para compartir pues sus preocupaciones, sus demandas, sus alegrías y espero que este asociacionismo entre mujeres siga creciendo. Unidad por San Roque ha ampliado su actual junta directiva con 9 componentes más de diferentes puntos del municipio y que se han sumado al órgano político local en los últimos días, máximo órgano entre congresos de este partido. En este sentido, y tal y como se había previsto en los últimos meses, el actual presidente de USR, José Antonio Ledesma, propuso en la última reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado día 21 de febrero la incorporación de 9 vecinos del municipio, hombres y mujeres de diferentes núcleos urbanos y personas muy representativas del movimiento sindical, vecinal y social, con el objeto de ampliar la participación a más sanroqueños y sanroqueñas y que se ponga de relieve que USR está más vivo que nunca. Ledesma señaló que este es el mejor referente, el hecho de que USR es la gran alternativa política a los grupos políticos nacionales, de los que tan cansados están los ciudadanos de este municipio.
De esta forma, en vez de 14 personas, en la actualidad son 23 ciudadanos los que componen la actual directiva, que representa a todas las barriadas y núcleos del municipio, que cuenta con integrantes y veteranos y recién incorporados al proyecto de Unidad por San Roque. José Antonio Ledesma ha señalado que es la razón por la que están avanzando mucho, ya que es un proyecto que se autorregenera y que se amplía poco a poco. Manifestó que son cientos de sanroqueños los que creen en el proyecto de defensa de la política y las acciones locales, por encima de los intereses de los partidos tradicionales, de los que tan cansados están los ciudadanos, y que es el gran éxito y a la vez el reto de Unidad por San Roque. USR se integra de más de 300 militantes en la actualidad y son sus órganos decisorios la Asamblea, que se celebra con carácter anual, Junta Directiva y el Comité Ejecutivo. Unidad por San Roque celebrará, posiblemente a finales de 2013, su próximo congreso extraordinario, en el que se ratificará la composición de la nueva junta directiva del partido, tercera fuerza política en la actualidad en el municipio de San Roque. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Esta pasada semana, con motivo del triduo de la Venerable Hermandad de Nuestro Cristo Cautivo y Rescatado Medinaceli, Nuestra Señora de la Merced, ha tenido lugar sendas misas el miércoles y el jueves, y que ha desembocado en el tradicional besapié de la imagen, en la que se han acercado los numerosos fieles. Tras el besapié se ha desarrollado el Vía Crucis, que se celebra cada primer viernes de marzo y que ha discurrido por la barriada sanroqueña de Los Olivillos. Y también les contamos que esta casa, Canal San Roque Radio y Televisión, comienza mañana la emisión del programa Con Olor a Incienso, un espacio dedicado a nuestra Semana Santa, que podrá verse cada noche de lunes a viernes a partir de las 9 hasta el próximo 30 de marzo, noche del Vía Crucis. Además, durante la Semana de Pasión se realizarán programas en directo que reflejarán las distintas salidas procesionales. Cada día participarán durante una hora distintos invitados del mundo cofrade sanroqueño o personas cuyo trabajo esté relacionado con este motivo. Así, en el espacio de mañana están invitados el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, Mercedes Caravaca, presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y Juan Pedro Baro, párroco de Santa María la Coronada. Además, Con Olor a Incienso podrá descargarse íntegramente en el portal web municipal sanroque.es o verse también en directo gracias al streaming en multimediasanroque.com, así como en los perfiles de multimedia en Facebook y también en Twitter. Y este pasado viernes, a las 6 de la tarde, tenía lugar una asamblea de la Asociación de Trasplantados Trasdocar, que dio paso a una conferencia una hora más tarde en la estación de San Roque de José Escribano Serrano, médico de familia, titulada Hipertensión y colesterol, obligaciones del paciente. En esta charla, el facultativo explicó diversas pautas de comportamiento en cuanto a hábitos saludables, como controlar los valores sanguíneos, la importancia del ejercicio físico y otra serie de cuestiones que los enfermos han de tener en cuenta. Tras esta conferencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a las que el médico de familia pudo contestar de manera individualizada. Y con estas noticias iniciamos el repaso de otros asuntos de este lunes en forma resumida. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque tiene a disposición de los usuarios diferentes talleres y escuelas deportivas para adultos. Entre ellas, por ejemplo, tiene lugar la Escuela de Defensa Personal, que es un arte marcial que enseña a defenderse de posibles agresiones y está dirigido tanto para hombres como para mujeres interesados en el tema. Se lleva a cabo los martes y jueves en el Pabellón Municipal Ciudad de San Roque para nivel 1 y mayores de 17 años, en horario de 20 a 21:30 horas. Para cualquier gestión relacionada con el consumo, el Ayuntamiento dispone de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor. En ella se puede, además de obtener información, consultar hojas de reclamaciones, cláusulas abusivas, nociones básicas de consumo, derecho de los consumidores, órganos de mediación. En cuanto a otros servicios, a través del portal web de sanroque.es se pueden conocer las preguntas más frecuentes, la información de consumo por sectores, además de un apartado de consejos y sugerencias. La OMIC se encuentra en la Casa Consistorial.
Todo un concierto es el que prepara con su colaboración la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque para el próximo sábado 17 de marzo. Se trata de una antología denominada Las Tres Joyas. Ese día los bailarines José El Álamo y Yolanda Gaviño, con la organización de Espectáculos Formidables, representarán Amor Brujo de Falla, Bodas de Sangre de Lorca y Carmen de Bizet. Será en el Teatro Juan Luis Galiardo al precio de 15 euros para butacas y 10 anfiteatro. Para todo ciudadano de la zona o de fuera de ella que esté interesado en conocer qué tipo de alojamientos dispone el municipio de San Roque, la Delegación de Turismo da a conocer, a través de su página web, un directorio donde se detallan los distintos hoteles, campings, apartamentos turísticos, hostales y pensiones, además de los alojamientos rurales. Todo está disponible en sanroque.es/turismo. Repasamos de nuevo lo más destacado de la actualidad en titulares. El alcalde, alarmado por la basura en el Pinar del Rey, estudia imponer una tasa a los usuarios de fuera de nuestro municipio. Participación Ciudadana reúne a todos los colectivos de mujeres del municipio en una jornada de convivencia en el Pinar del Rey. Unida por San Roque amplía su junta directiva con vecinos de los diferentes núcleos urbanos de nuestro municipio. Reunión de la concejal delegada de Participación Ciudadana para la posible creación de un espacio para jóvenes discapacitados psíquicos. El Club de Fútbol Chapas de Campamento presenta el nuevo estadio construido por Ángel Ruiz y da a conocer el próximo Open Ciudad de San Roque. La concejal delegada de Participación Ciudadana, Ana María Rojas, ha mantenido una reunión con María Cruz Fernández para la posible creación de un espacio para jóvenes discapacitados psíquicos. El motivo de dicho encuentro fue la petición por parte de María Cruz Fernández de la creación de un espacio donde los jóvenes discapacitados psíquicos puedan disfrutar de un lugar de reunión y entretenimiento, ya que llegada una edad, a partir de los 15 años, las actividades lúdicas varían de los más pequeños y se encuentran sin lugar donde llevarlas a cabo. Así, por ejemplo, en este posible espacio se organizarían proyecciones de cine, se disfrutaría de la música y se organizarían ciclos formativos para preparar a estos jóvenes para la vida laboral. Por otra parte, también se podrían impartir talleres de manualidades como la cerámica, trabajar el barro, hacer utensilios con fieltro y organizar un taller de teatro muy útil para la expresión verbal y corporal. Todas estas actividades y talleres serán muy valiosos para el desarrollo de las relaciones personales y los valores educativos en estos jóvenes discapacitados psíquicos. En la reunión mantenida, la delegada de Participación Ciudadana, Ana María Rojas, explicó a la interesada en el proyecto que lo primero que debería de hacer es crear una asociación de jóvenes discapacitados psíquicos y para ello, en ese mismo momento, se matizaron los posibles fines y los objetivos de dicha entidad, así como el nombre que la asociación tendría si se llegase a constituir, comprometiéndose la edil a exponer el proyecto al equipo de gobierno una vez que tenga forma. El centro dedicado a los jóvenes discapacitados psíquicos estaría proyectado para construirse en San Roque Casco, pero con la intención de dar cabida y uso a los sanroqueños de todo el municipio. Y en el capítulo deportivo, el pasado viernes se presentaba el cuarto Open de Fútbol Chapas Ciudad de San Roque, que se celebrará el fin de semana del 17 al 18 de marzo. En esta convocatoria se aprovechó también la coyuntura para presentar a los jugadores y miembros del club el nuevo estadio construido por el directivo Ángel Ruiz y que lleva su nombre. El estadio, una maqueta a escala de uno real, cuenta con todos los detalles de un gran campo, gradas, zona de accesos y torres que coronan las esquinas del estadio. Su creador daba detalles de su construcción en un vídeo previo a la presentación y afirmaba que ha sido una ilusión hecha realidad y que, aunque ha costado un gran esfuerzo, ha valido la pena el gran resultado obtenido. El presidente del club, Ángel Ruiz, destacó que está prevista la participación de 64 jugadores de la Liga de Fútbol Profesional en una modalidad que está gozando de gran prestigio. Hacemos la presentación del cuarto Open Ciudad de San Roque, en el cual tenemos prevista la participación de unos 64 jugadores pertenecientes a lo que es la LFC. Vamos a batir récord este año, yo no sé si es por el campo que van a traer bastante gente o si es porque está cogiendo bastante categoría nuestro Open por los anteriores que hemos hecho. Como bien dice Carlos, son los días 17 y 18 que caen sábado y domingo. Os invitamos a todos a que vengan, serán grupos, 16 grupos de 4. Todos esos partidos se jugarán el sábado y el domingo dejaremos las finales, semifinales
y cuarto, en fin, todas las finales. El acto ha contado además con la presencia como padrino del deportista olímpico de vela, el linense Rafa Trujillo, quien también destacó la gran iniciativa puesta en marcha y recordó que la práctica es la que consigue que se cosechen éxitos, sea cual sea la modalidad deportiva de la que se trate. Agradecer a Carlos que haya pensado en mí por apadrinar este torneo y bueno, desear a todos los participantes la mayor de la suerte. Está claro que cualquier deporte, si no se practica mucho, pues no se consiguen los éxitos. Cualquier cosa que haga, me imagino que el fútbol chapa será algo parecido. Así que nada, practicar mucho y que ganéis. Los de aquí no dejéis que os gane uno de fuera. Muchas gracias por pensar en mí y es un orgullo estar aquí con vosotras. A la presentación del nuevo estadio ha acudido en representación del Ayuntamiento de San Roque el teniente de alcalde delegado de la zona de la Bahía, Juan José Puerta, que ha mostrado su satisfacción por la invitación del club para asistir a este importante acto, al igual que ha mostrado todo su apoyo a los colectivos del municipio que pongan en marcha este tipo de iniciativas. Reconocer la gran labor y la gran prestación con estos chavales de la barriada de campamento que se está prestando desde el Club de Chapa de Campamento. Desde el equipo de gobierno vamos a apoyar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de iniciativa, como así ha venido ocurriendo en estos años atrás, y vamos a fomentar y vamos a hacer partícipe de un año más de que la celebración de este Open de Fútbol Chapa. También hay que decir y hay que agradecer, felicitar a los que hacen posible que día tras día numerosos niños y no tan niños puedan practicar este deporte, un deporte que se realza día tras día aquí en la barriada de campamento y que es un referente en el campo de Gibraltar. Todos sabemos la dificultad o la coyuntura económica por la que atraviesan las diferentes administraciones públicas y más concretamente en el Ayuntamiento de San Roque, pero no vamos a dejar de prestar, de colaborar y de ayudar este tipo de actividades que lo que hacen es educar, añadir valores sociales a estos jóvenes de nuestras barriadas y, como no, pues felicitar, una enorme felicitación a esta junta directiva que trabaja día tras día para conseguir lo que hoy, por ejemplo, vamos a inaugurar y a ver cómo es un nuevo estadio, un nuevo campo, que estamos convencidos de que será fruto de numerosos éxitos. A lo largo del acto se han avanzado también los detalles del Open Ciudad de San Roque, que se celebrará los próximos 17 y 18 de marzo y que este año celebra su cuarta edición con la presencia de los mejores jugadores del panorama deportivo del fútbol chapas. Llegamos al final de este tiempo de información. Gracias por la atención prestada y en unos momentos llega la información del tiempo. Hasta mañana.